explicar un poquito uno de los padecimientos más comunes en los erizos, que son los hongos. Primeramente les vamos a presentar los síntomas. Como primer síntoma tenemos lo que es la caída de púas. Los ericitos empiezan a sufrir de algún tipo de caída de púas en algunas partes de su cuerpo que se pueden identificar fácilmente. También se les cae el pelito. Si bien los erizos solo tienen pelo en su pancita, puede que se note que ahí está pues habiendo una caída de pelo excesiva. También pueden sufrir irritación en su piel, por lo general es en las piernas o entre las patitas donde es más común que se vea. Junto con todo esto hay enrojecimiento en la piel y también puede que los ericitos se rasquen, por lo que ellos mismos tienden a alterarse un poco. Es importante aclarar que los hongos existen de forma libre en el ambiente. Lo que los puede provocar es que tengamos unas malas condiciones de higiene y además elevemos la humedad. También condiciones de temperatura alta pueden favorecer el crecimiento de estos microorganismos. Ahora vamos a explicar cómo podemos tratarlo. Lo primero es buscar un medicamento que tenga función fungicida. Esto quiere decir que es capaz de eliminar los hongos. La aplicación es muy sencilla, podemos hacerlo cada 3 días de forma directa en la zona afectada y dejar de aplicarlo hasta que el hongo haya desaparecido. Vamos a mostrarles un medicamento que hemos utilizado nosotros de forma muy común y nos ha funcionado en todos los casos. Nosotros trabajamos con este medicamento y nos sirve mucho para curar a todos nuestros bebés y los de nuestros clientes. Ahora te vamos a decir cómo prevenirlo. Sin duda alguna, la humedad es un factor de suma importancia en el crecimiento de los hongos. Hay que mantener muy cuidado el hábitat de nuestro erizo dependiendo de qué tanta agua consuma y recordemos que los erizos son un poco traviesos, por lo que pueden tirar sus productos y ahí puede ser un foco de infección. Es muy importante que limpiemos el hábitat por lo menos cada semana. También podemos hacer una limpieza diaria solo para evitar que crezcan este tipo de microorganismos. Ahora que ya sabes cómo cuidar, identificar y prevenir los hongos, te recordamos que puedes comprar esos medicamentos en nuestra tienda. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y sigas el concurso que estamos realizando para que puedas ganar un erizo bebé. Cualquier duda que tengas, no olvides en dejarla aquí en los comentarios. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Y el mío, Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip.